Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Sí, señor presidente. Primero que nada, para dar una introducción a la fundamentación, quiero leer el proyecto del 4027-2018. El proyecto es un proyecto de resolución. Dice, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del área que corresponda, proceda de manera urgente a transferir los fondos adeudados que prevé la Ley 25054 para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Señor Presidente, en el ámbito de las comisiones de asuntos municipales que preside el diputado Buca, tuvimos la oportunidad de tener una reunión con la Confederación de Bomberos Voluntarios y donde se plasmó lo que estamos viviendo cada uno de los que tenemos relación directa, y creo que si hay institución en cada una de nuestras ciudades que cuenta no solamente con el afecto, la valoración de la sociedad, sino con la importancia que la misma tiene ese cuerpo de bomberos voluntarios. Lamentablemente ya desde el año pasado ha habido una situación arbitraria que será debate de otro momento, el manejo que está haciendo el Estado Nacional en forma poco transparente y tendenciosa de la distribución de los fondos que la ley prevé. El Estado Nacional es solamente un articulador para la transferencia de los recursos a los cuerpos de bomberos voluntarios y para auditar dentro de un reglamento establecido su ejecución. No está pasando, desde el año 2017 no han transferido los fondos y durante el 2018, que el plazo era el 30 de junio, tampoco. Los bomberos voluntarios se han expresado públicamente a través de los medios gráficos y nosotros fuimos eco, como nos corresponde como diputados de la Nación, de haber escuchado una situación que realmente roza la ilegalidad, pero además de todo, la situación de riesgo que se pone a la población, porque esto quita funcionalidad, no es discrecional del Estado Nacional, no es presupuestario, esto surge del 5 por mil que se retiene a las compañías de seguro, y ese fondo solamente es un articulador para el final de su ejecución, no para disponer si transfiere el 10, el 20 o el 30. Eso será otro debate, pero lo que pedimos en este caso es que particularmente para poner la situación en cero y entrar a discutir lo que a nuestro juicio es una anomalía, pedimos que se apruebe sobre tablas este mensaje de resolución, de tal vez de carácter imperativo, para que el Ejecutivo por lo menos se ponga en situación de cero para entrar a discutir la otra parte que también es muy preocupante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.